Mi experiencia en Filipinas está siendo única, creo que será irrepetible y maravillosa, porque estoy teniendo la oportunidad de conocer a nuestros hermanos que no conozco y que hacen parte de la orden, porque estoy teniendo la oportunidad de conocer los ministerios que tenemos en Filipinas. Estoy teniendo la oportunidad de conocer un pueblo cálido, cercano, afectivo, cariñoso. Estoy teniendo la oportunidad de entrar en contacto con las raíces de nuestra historia. Tenemos 400 años de evangelización en Filipinas. En la isla de Palawan, el cristianismo llegó a esa isla por manos de nuestros padres, de nuestros religiosos. Pisar ese suelo, experimentar todas esas, imaginarme y pensar el trabajo de nuestros frailes 400 años atrás, traen sentimientos y emociones muy especiales a mi corazón. La verdad que estos días que estoy pasando aquí me hacen sentirme muy orgulloso de ser Agustino Recoleta. No tengo problemas con las comidas de Filipinas. Cuando a veces le te dice, ah, la comida en Filipinas es maravillosa. No tengo problemas para comer. Evidentemente no he comido el balut, sí, el balut no me he atrevido con él. Pero lo demás, pescado, no tengo problema. Lechón, que dicen aquí, no tengo problema. Pollo, el pansí, el arroz, las verduras, las frutas, que la variedad de frutas es grandiosa, es inmensa, ¿no? Entonces no tengo problemas con la comida y gracias a Dios, lo más importante, que tampoco he tenido problemas con el estómago. O sea, porque cuando uno viaja mucho y hay muchos cambios de alimentación, sueles tener problemas estomacales y gracias a Dios tampoco he tenido, lo que significa que la comida aquí es buena. Todos han esforzado muchísimo en todas las comunidades por darnos la mejor acogida, el mejor recibimiento, con expresiones de bienvenida, de afecto, que realmente por mucho y mucho tiempo van a quedar en las pupilas del corazón, sobre todo, ¿no? No me podría imaginar ni en los mejores sueños que tuviéramos esa acogida por parte tanto de las comunidades como de las escuelas, universidades, colegios, parroquias, misiones, ¿no? Me parece que será inolvidable. Y la oportunidad también de convivir un poquito con la gente, con el pueblo, en las diferentes realidades que la provincia de San Ezequiel tiene en Filipinas, también está siendo una experiencia preciosa. Nuestros padres están ahí en las universidades, en los grandes núcleos urbanos, pero estamos también en las misiones, en lugares apartados, en islas apartadas, pequeñas a veces, y viviendo una vida muy sencilla y muy evangélica, dando testimonio del amor de Dios y de su misericordia en medio de la gente más humilde.